Hola alumnos y alumnas, los saluda su promotor de educación física, el profe Silva. El día de hoy les presento las siguientes actividades para los grupos de quinto y sexto grado de educación primaria. Espero que se diviertan. Aprendizaje esperado. Valora sus habilidades y destrezas motrices al participar en situaciones de juego e iniciación deportiva, lo que le permite sentirse y saberse competente. El material didáctico a utilizar es una pelota de vinil y las botellas de plástico con las que cuentes en casa. Círculo de habilidades deportivas. Se colocará en posición de salida de atletismo, por fuera del círculo de botellas. Al escuchar las voces de salida, en sus marcas, listos, y fuera, deberá de correr dos vueltas alrededor de este lo más rápido posible. Como actividad número 2, repetirá la acción anterior, pero ahora deberá de pasar una pierna por encima de cada botella y hará lo mismo con la pierna contraria. Como actividad número 3, conducirá la pelota con el pie derecho alrededor del círculo de botellas y hará lo mismo con la pierna izquierda. Como actividad número 4, conducirá la pelota usando ambos pies en zigzag entre las botellas del círculo. Ahora, como actividad número 5, botará la pelota alternando las manos, girando una vez alrededor de cada una de las botellas del círculo. Como siguiente actividad, botará la pelota de vinil con la mano derecha, desplazándose en zigzag entre las botellas, dando siempre la espalda al centro del círculo. Después, lo hará con mano izquierda, ahora con la vista al centro del mismo. Como penúltima actividad, se desplazará alrededor del círculo realizando golpe bajo de voleibol con la pelota de vinilo. Ya para finalizar, se desplazará nuevamente alrededor del círculo realizando el voleo de voleibol con la pelota de vinilo. Espero que te hayas sentido muy bien realizando estas actividades y valores tu esfuerzo y dedicación. Sigue cuidándote como hasta ahora. Nos vemos la próxima.